Tiene la palabra la diputada Alicia Fregonese. Hola. Gracias, presidente. Bueno, ciertamente yo considero que esta sesión es muy importante para tratar la modificación del artículo 109 del título 8 de Educación a Distancia de nuestra Ley Nacional de Educación, la 26.206, y que es nuestra ley, la ley que rige el sistema educativo nacional. Y no es casualidad estar en este recinto hoy sesionando de manera remota, con todos los diputados sesionando desde sus provincias, nosotros manteniendo una distancia, sin saber cuándo va a terminar esto y cuándo van a poder las escuelas abrir sus puertas para recibir de nuevo a los alumnos. En el medio de una pandemia que hoy azota a todo el mundo y que además está haciendo crujir los cimientos políticos, sociales y económicos de todos los países y el nuestro también, lo que estamos haciendo hoy es fundamental, porque de esa manera lo que estamos garantizando es la continuidad educativa de nuestros alumnos. Y eso es fundamental. No se trata de, en realidad, cambiar o reformular el artículo 109 y que sea una revolución educativa, ni tampoco estamos hablando de una innovación. Lo que simplemente estamos haciendo es garantizarle al alumno la trayectoria escolar. De eso se trata. Y entendemos que es una excepción, y entendemos que en este momento es el COVID-19, y por ahí vamos a tener una catástrofe natural, o tal vez tengamos una razón de fuerza mayor, pero esto se va a dar, va a volver a suceder, y nos tiene que encontrar preparados y con las herramientas para poder lograr que todos los estudiantes puedan tener acceso a una educación y que puedan continuar con la trayectoria escolar. Y con esto, nosotros lo que estamos diciendo es que en realidad todas estas herramientas son complementarias. De ninguna manera nosotros estamos reemplazando al docente, que tiene un rol fundamental en lo que es la educación. Tampoco estamos diciendo que la escuela pierde la centralidad, porque todos entendemos lo que es la centralidad de la escuela. Para los que vivimos en el interior, los que vivimos en el campo, en los caminos de tierra, ¿qué lugar mejor que la escuela para juntar a la familia y para que esos chicos que viven en Sando? Así que esto se entiende como un complemento y esto tiene que quedar claro. Lo que sí también tiene que quedar claro es que tenemos que garantizar la equidad educativa y la justicia. Y entonces, para eso tenemos que tener en cuenta todas estas herramientas. De eso se trata. Que ninguna atención haga que nuestros alumnos no puedan continuar educándose y que los docentes no puedan seguir educando. Y hay algo que también me parece que es importante destacar, y en ese sentido yo quiero agradecer la gran labor que llevaron adelante tanto la Presidenta de la Comisión, Blanca Osuna, como la Vicepresidente, Victoria Morales Gorleri, en tratar de consensuar un dictamen. Y acá tengo que agradecer que por una vez, y espero que muchas veces suceda porque esta es una crisis y vamos a tener muchas crisis, todos nos pusimos de acuerdo. Tal vez tengamos distintas ideas sobre la educación, tal vez tengamos distintas ideas con respecto a qué tipo de gobierno queremos ser, pero sí entendemos que este problema hay que resolverlo, porque ahí hay un chico que pierde la escolaridad. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de la reforma. Y por último, no quisiera irme sin dejar de hablar sin decir que es un deseo y un mensaje que espero que ninguna crisis, ninguna tensión, ninguna pandemia pueda evitar que los chicos puedan seguir, los estudiantes sigan teniendo a una educación integral y de calidad.
porque de eso va a depender su futuro y su desarrollo personal. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.